Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder en Noticias correspondiente hoy martes 27 de julio del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Iniciamos el programa comentándoles que se ha desarrollado esta mañana una ceremonia protocolar en la ciudad de Huaral con motivo del bicentenario. Hubo desfile, así como se produjo en Aucayama, también hubo desfile de las instituciones y de las escoltas participantes y de todo el personal de la municipalidad de Huaral. Nos informan que mañana también acá en Chancay va a haber desfile. Igual los casos de coronavirus han bajado en nuestro distrito, pero algunas personas están muy interesadas en que se desarrolle este tipo de actividades que aglomeran a la gente, pero pues en todo caso a veces prevalece el hecho de que de la presión de la gente, ¿no? Más que cuidar nuestra propia salud. Pero como ya se ha dicho en anteriores oportunidades, esto ya depende de cada una de las personas. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa y les anunciamos que dentro de algunos minutos vamos a entrevistar a la CPC Teresa Espinosa, contadora pública colegiada, para hablar un poco sobre la coyuntura política actual. Vamos a tener cambio de autoridades en todo nuestro país y, por supuesto, siempre es importante escuchar opiniones al respecto. Pero vamos avanzando con el programa, vamos avanzando con el programa. Vamos a presentarles a continuación las declaraciones del jefe de la Compañía de Bomberos de Chancay, Aldo Dulanto. Él ha asumido el cargo recientemente, y en esta oportunidad queremos presentarles sus declaraciones a través de Líder Noticias, Escuchemos. Nosotros estamos y sabemos la realidad que estamos viviendo todo el tiempo. Y actualmente tenemos varios problemas que en algún momento se han manifestado y que hasta ahora continúan, ¿no? Que dificultan la operatividad y nuestra puesta en servicio. Cuéntanos, Aldo, a tu conocer en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, las deficiencias que en estos momentos está pasando la compañía de bomberos? Bien, uno del principal problema que tenemos actualmente es la falta de pilotos. Nosotros llegamos a contar, como debería ser, con 3 pilotos para cubrir las 24 horas del día y actualmente solo tenemos uno. Por temas administrativos, ahora como dependemos de la intendencia en lo económico y administrativo, ahora no se ha hecho la reposición de los pilotos que se fueron. Y está muy, muy lejos de nuestro alcance, no está en nuestras manos hacerlo, ¿no? Entonces, hubo un convenio con la municipalidad el año pasado para que se contrate a un piloto, pero también ese convenio ya venció, ¿no? Y no tenemos forma, de tal manera que aunque tengamos bomberos acá, si no hay un piloto no podemos asistir a una emergencia, no podemos salir. Y ese es el problema más álgido. Otro problema ya es el tema de personal, que es por el tema propio del contexto actual de la pandemia, ¿no? Sabemos que está limitado el acceso a personas con ciertas morbilidades o ciertos que pueden ser muy vulnerables. Entonces hay un sector de un grupo de personal que no puede asistir. Otro grupo de personal quisiera asistir, pero por el temor del contagio y porque viven con sus padres ancianos o cosas así, prefieren también no asistir, lo cual es muy válido, ¿no? Así que una parte de los bomberos nomás están asistiendo. Ya es un segundo problema. Y el tercer problema es el que siempre adolecemos, lamentablemente, el cuerpo de bomberos presupuestariamente. Es muy escaso el dinero, viene lo justo para que las máquinas caminen, para sostener el cuartel, para la luz, el agua, pero fuera de eso, los equipamientos que se van gastando o malogrando, es muy complicado para nosotros la reposición. Por ejemplo, tú has llegado ahorita y nos ves ahí correteando con el Jeep, y el Jeep estaba malogrado, hemos podido ya hacer la reparación, pero ahora no arranca, difícilmente tenemos
ni siquiera para ir a un taller y llevarlo y poderlo solventar, ¿no? Estamos tratando ahí los chicos de ver si pueden hacer que arranque. Y así cosas. Dime, de repente solicitarle apoyo, ¿no?, a la municipalidad, tal vez tal aquí de Chancay, para que pueda solventar estos gastos que son necesarios para la comunidad de Chancay. Sí, como te mencionaba, hubo un convenio hasta el año pasado. Ahorita no está vigente, no estamos recibiendo nada. El comandante anterior ha intentado durante estos meses llegar a la municipalidad a comunicarse y no ha tenido respuesta ninguna. Es lo que nos han manifestado. Lógicamente nosotros ya como entrantes, con mi grupo ya de nuevos jefes, vamos a retomar y tratar de lograr llegar a la municipalidad y conseguir algo que es lo ideal. Y es lo que sucede casi en todas partes, ¿ya? Las municipalidades están apoyando directamente a sus compañías de bomberos y están en muy buenas condiciones porque, como te digo, esa contribución es directa de la municipalidad a su compañía de bomberos. No se va al cuerpo, a la cuenta general del cuerpo, ni la compartimos con nadie. Entonces, definitivamente sí es una de las primeras cosas que vamos a tratar de gestionar. Ya. Y después que ha culminado ya el convenio con la municipalidad, ¿de repente alguna otra empresa se ha sumado para apoyarlos a ustedes? Siempre hemos contado con el apoyo de APRO Chancay. Este año su contribución, importante por supuesto, pero está dirigida también al tema de la pandemia. Y ellos nos han venido equipando con equipo biomédico y de seguridad, ¿no? Mascarillas, equipos, trajes de protección, lentes y todo ese tipo de elementos que nos son muy importantes, definitivamente que sí, pero el otro lado es lo que te venía diciendo, ¿no? Lo que se necesita para mantener la operatividad de la compañía, que es otro tipo de recursos. También por ahí se ha gestionado algunas cositas por medio de capacitaciones. Hacemos capacitaciones y logramos una donación a cambio de. Eso es algo mínimo, pero está sucediendo, ¿no? Fuera de eso, no hay ninguna empresa que venga y se manifieste por sí misma y diga, yo quiero apoyarlos, ¿qué necesitan? Esto fue lo que entonces nos ha declarado Aldo Dulanto el día de ayer por la tarde, precisamente cuando nos daba una entrevista contándonos precisamente de la situación en la que se encuentra la compañía de bomberos de nuestro distrito de Chancay, Santiago Tabra Renovales, número 80. Continuamos con Líder Noticias. Dentro de algunos instantes vamos a conversar con la señorita Teresa Espinosa Vizquerra. Vamos a ver si podemos ir antes, muy breve, con Carlos Arteaga, nuestro reportero que se encuentra en las calles de nuestro querido distrito de Chancay. Adelante, Carlos, ya estamos viendo tus imágenes. Adelante, muy breve, por favor. Hola, sí, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos aquí ubicados en el centro de la plaza del distrito de Chancay. Estamos aquí exactamente en la Loyeta, donde hemos visto esta decoración que ha realizado la municipalidad distrital por este marco del centenario. Vamos a acercarnos para ver esta decoración, esta pequeña decoración que ha hecho la municipalidad distrital de Chancay. Como vemos en imágenes, han puesto estas letras, sus números con el número 200, significado de los 200 años de independencia que se está celebrando esta semana, esta fiesta patriota. Como vemos también, muchos turistas vienen aquí hasta la plaza de Chancay para tomarse fotos aquí en la Loreta. Algo que también queremos resaltar es este panel que ha hecho presente el Colegio Augusto Salazar Bondi. Como vemos en imágenes, un panel con toda la cultura chancay, con imágenes también de la proclamación de la independencia. Aquí vemos esta cultura que ha hecho parte del Colegio Augusto Salazar Bondi, quien ha traído este panel hasta la parte aquí de la glorieta del distrito de Chancay. Como sin imágenes, hay personas que se acercan hasta aquí para realizarse o para tomarse fotos, para tener un recuerdo aquí en la glorieta de Chancay. También tenemos aquí un docente que está cantando, manifestando aquí en la glorieta, parte también de la comunidad docente del Colegio Augusto Salazar Bondi. Como también vemos en imágenes, ya se está armando lo que es el atrio, el escenario donde mañana se va a realizar este desfile a partir de las 9 de la mañana. Comienza con la misa Te Deum y después será lo que es el izamiento del pabellón nacional con el desfile
cívico militar. Como vemos, ya los trabajos de mantenimiento han acabado. Las asas del pabellón nacional ya han sido pintadas también, listos para el día de mañana, mañana miércoles 28 de julio, que se va a celebrar aquí en el distrito de Chancay. Algo también que queremos informar a la población es esta entrada, este escenario que ha sido armado aquí en la entrada del Boulevard de Chancay. Vamos a acercarnos aquí para mostrar en imágenes este escenario que ha sido armado al momento de ingresar al Boulevard de Chancay. Como vemos también imágenes, todo lo que es el circuito de estacionamiento ha sido también señalizado, pintado debidamente para que los carros puedan estacionarse de manera adecuada. Algo también que queremos informar a la población es que el pase vehicular para la plaza está cerrado, así que a todos los amigos transportistas tener cuidado al momento de venir hasta aquí a la Plaza de Armas, ya que se encuentra cerrada todas las calles que dan a la Plaza de Armas de Chancay. Como vemos en imágenes, ya se realizó el pintado del pase peatonal para que las personas se puedan transitar de manera ordenada. Eso es lo que queríamos mostrar en imágenes, este escenario que se ha armado aquí en la entrada del Boulevard de Chancay, con esta frase que dice "Felices fiestas patrias". Y también con estos afiches, Bicentenario Perú 2021, este escenario o esta decoración que ha hecho la Municipalidad Estatal de Chancay aquí en la entrada del Boulevard de Chancay. Esto va a estar en estos días principales, que es 28, 29 de julio, aquí en la entrada del Boulevard de Chancay. Vemos también las personas, gran presencia de las personas que vienen acercándose aquí a la Plaza de Armas, vísperas también de estas fiestas patrias. Algo también que tenemos que informar a la población es que el día de hoy la Municipalidad Distrital de Chancay va a hacer una verbena criolla a partir de las 9 de la noche a través de su página de Facebook. Hacemos recordar a la población sumarse y entrar a esta transmisión, a esta verbena criolla, lo que será vísperas por las fiestas patrias. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información a través de Líder Noticias sobre cómo se encuentran algunas calles del distrito de Chancay. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa correspondiente de martes 27 de julio del 2021. Y como lo hemos anunciado, vamos a dialogar con la señorita Teresa Espinosa Vizquerra. Ella está con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenida a Líder Noticias. Un gusto verla. Su micrófono está apagado, un favor. Es Líder Noticias. Ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Y buenas tardes también para todos tus radioescuchas de Radio Líder. Acá presente a tu llamado. Sí, muchas gracias. Más bien, coméntenos qué le parece toda esta situación que se dio finalmente para conocer los resultados de la segunda vuelta electoral. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Coméntenos un poco al respecto. Bueno, sí, ¿no? Todo el Perú hemos estado en unos días de zozobra debido pues a que no se tenía todavía la fecha en la cual se iba a proclamar pues al presidente electo, ¿no? Entonces, conllevaba pues, muchos aspectos que han traído ciertas consecuencias, como es el sector económico, ¿no? Muchas de las actividades empresariales como que se detuvieron, ¿no? Por esta incertidumbre que había y que generaban, pues, lamentablemente, hay algunos partidos, pues, que no saben reconocer sus derrotas, ¿no? O no saben lo que es la palabra democracia, ¿no? Democracia es respetar las opiniones de todos, ¿no? No solamente de algún grupo, sino de todos, ¿no? Porque vivimos en un país, pues, en el cual impera la democracia, ¿no? Aunque, bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Y como te digo, ha tenido esas consecuencias económicas. Yo desde mi punto acá económico, que lo he visto por mi oficina, pues ha afectado a muchos empresarios, ¿no? Que a veces no se podían adquirir ciertos productos o la cantidad que ellos esperaban debido a que habían esas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, las leyes han imperado por encima de cualquier otro tipo de hecho, más allá, pues, ¿no? Que se quiera pretender, ¿no? De que haya habido un tipo de hecho doloso, ¿no? Dentro de este proceso. Bueno, ya tenemos a un presidente, esperemos mirar ya ahora hacia adelante, de verdad de que ya la justicia se encargará de aquellas personas que han intentado pues dar este golpe de Estado, porque ha sido un golpe, han intentado hacer un golpe de Estado pues a nuestra democracia,
pero también nos tenemos que dar cuenta que hay ciertas instituciones, pues, que tienen que seguir siendo fortalecidas, ¿no? Hay ciertas cosas que se tienen que modificar o se tienen que cambiar para tener, pues, cada vez todos los procesos con mucho más claros, ¿no? Todos los procesos y, pues, no haya ese tipo de situaciones, ¿no? Así es que, bueno, ya mirando hacia adelante, esperando que realmente el nuevo gobierno cumpla, ¿no? Con los objetivos y con los planes que se han establecido y, pues, tener un país cada vez más desarrollado y, sobre todo, fortalecido en todos los aspectos, ¿no? El país, si quiere desarrollar, necesita la unión de todos y la colaboración de todos. Acá nadie puede decir que yo no lo voy a hacer. No, sí, tienes que colaborar si vives en este país, si es que amas a tu tierra y no solamente festejar o creernos parte de ella cuando ganamos fútbol o cuando alguien, pues, gana una competencia. No, señor, usted es un peruano y tiene que colaborar en todos los aspectos. No bote su basura, sáquenle su hora, respete los horarios, cumpla con los principios y valores que tiene en casa. O sea, hay muchas cosas que tú puedes contribuir para que tengas un país cada día mejor, ¿no? Así es que ya es nuestra tarea hoy en día de empujar también al gobierno para tener, pues, otro tipo de país que queremos, ¿no? Claro, claro. Y por lo menos desde el gobierno lo que quieren en el tema económico es que uno pague sus impuestos, ¿no? Y usted como contadora sabe muy bien que de eso finalmente vive, pues, el gobierno, ¿no? O sea, y bueno, y al final todo el aparato estatal vive de eso, ¿no? De los impuestos de los peruanos. ¿Considera usted que hay cierto temor en la población por lo que pueda suceder con este nuevo gobierno? ¿O eso cree que ya pasó, ese mensaje de miedo que nos habían dicho durante varias semanas y meses en la primera vuelta? ¿Usted considera que ya pasó ese temor? Bueno, es cierto y nadie lo podemos negar. Nos sembraron a nosotros, a todos, ¿no es cierto? Ese temor del terruqueo, ¿no? De que, vamos a tener estas políticas chavistas, ¿no? O cubanas. Bueno, yo creo de que aquellos que hemos vivido esos tiempos de terrorismo, pues sabemos claro cómo es esto, ¿no? Y que nos traigan ese tipo de gobierno, creo que no se iba a poder dar, ¿no? Porque los peruanos en ese sentido creo que hemos sabido mostrarnos que cuando llega el momento de levantar nuestra voz, hemos salido a las calles, ¿no? Más allá de que las gentes puedan decir que sí está bien o está mal, es tu forma de poder expresarte, ¿no? Así es que yo creo de que ya para los gobiernos de bien adelante no va a ser muy fácil poder manejar a nuestro país a sus antojos. Yo creo de que ahora el gobierno, el que diga la población, ha tomado un rol muy importante, ¿no? Ya tanto así de que esas malas expresiones de a veces hacia otros partidos, pues no calaron en su totalidad, más allá de que sí sentíamos poco de temor. Es cierto que todavía tenemos un poco de incertidumbre, porque bueno, hasta el momento, creo que hasta el día de hoy no tenemos todavía un premier, entonces un poco que eso sí está generando un poquito de un poco de no temor, ¿no? Pero yo creo que a esas alturas ya debimos haber tenido. Claro, también es cierto que por la demora de esta proclamación también, pues, a este nuevo gobierno se le ha hecho un poco difícil. Pero yo creo que hay muchos profesionales en nuestro país que van a ser invitados y creo que de una u otra forma vamos a poder contribuir, ¿no? Como digo, pero es cuestión también de darle, pues, el tiempo necesario para que este gobierno se acentúe, ¿no? No podemos decir de que todo va a ser malo o que todo va a ser bueno porque no podemos determinar aún ello. Así es que desde donde estamos tenemos que seguir contribuyendo. De una u otra forma tenemos que seguir contribuyendo y esperemos, pues, que hoy día se pueda conocer ciertos nombres de ciertos profesionales que van a estar dentro de este gran equipo de gobierno y que, pues, iremos para adelante, ¿no? Así es que esperemos que ya la gente un poco está más tranquila. Yo acá en la oficina conversando con los empresarios, ellos también se sienten más seguros, están invirtiendo un poco más, y entonces eso es un buen signo, ¿no? Ya se sienten mucho más estables desde ese punto de vista, ¿no? Claro, ¿no? Hasta se especula, ¿no? Que un guaralino podría integrar el gabinete ministerial, pero obviamente eso es lo que no debe haber, ¿no? Especulaciones. Y eso obviamente tiene que venir desde el nuevo gobierno, ¿no? O sea, confirmar las cosas o desmentir, en todo caso, lo más pronto posible alguna situación irregular, ¿no? Pero suponemos que también, pues, como en todo gobierno hay mucha presión, ¿no? Tienes la presión del partido, tienes la presión
de la oposición, tienes la presión de tu entorno, tienes la presión de los nuevos asesores, ¿no? Que se creen dueños a veces de la autoridad, ¿no? Así es, ¿no? Hay veces, algunos quieren cumplir roles de la autoridad, ¿no? Y se creen que dicen, es mi gobierno, ¿no? Entonces, y a veces se equivocan, ¿no? Porque finalmente la población ha elegido a una persona, ¿no? Claro, de consigo trae, ¿no? Todo su equipo, trae tal vez su pensamiento, los ideales, ¿no? Pero uno se va, busca de esta persona que puede ser su líder, ¿no? Entonces, a veces, pues, algunas personas se pierden en ese tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo de que esperemos que hoy día se anuncie, ¿no? Este gabinete que debe de conformar el presidente Castillo, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, el país siga avanzando, ¿no? Porque estamos en una situación, pues, de pandemia, entonces, que tenemos, pues, que tener todavía aún cuidados, ¿no? Necesarios, y que el gobierno tiene que seguir vacunando. Hay prioridad en el sector economía, ¿no? Que se tiene que reactivar mucho más, y pues ver otros aspectos más, la educación misma, ¿no? Que ya los, creo yo, están evaluando para que se retorne a ya la educación presencial, ¿no? Así es que hay muchas cosas que el gobierno al menos tiene que priorizar, ¿no? Y que pues el ciudadano también tiene que ayudar en ello, ¿no? Así es que es cuestión de esperar, hay que ser un poquito más pacientes, ¿no? Y tolerantes también con algunas personas, y así es que yo al menos tengo mucha esperanza de que las cosas cambien, creo, como todos los peruanos. Claro. Así es que estamos en espera nada más, ¿no? Para ver para adelante. ¿Tiene alguna opinión sobre la familia, la nueva familia presidencial? Se ha hablado mucho en los últimos días, ¿no? De ese tema. ¿Es importante, no es importante conocer a la familia presidencial? Bueno, para el presidente Castillo, me imagino, es sumamente importante, y yo creo de que una familia consolidada, una familia de respeto, una familia pues donde tengan valores, y algo muy particular, a diferencia de otras familias presidenciales, son bien religiosos, bien católicos son. No son católicos, no son católicos, tiene una, pertenece a una congregación religiosa. Bueno, pero son bien religiosos en ese sentido, sí. ¿No? O sea, eso, imagínense, deja mucho a veces de nosotros que no somos tan fervientes, ¿no? En la fe, ¿no? Así es que me ha sorprendido esa parte de ellos, y yo creo de que desde mi punto de vista veo una familia consolidada, una familia de respeto, una familia donde él como varón le cede el lugar a ella como su esposa y le da ese valor, ¿no? Eso es lo que me ha cautivado. Yo he visto algunas autoridades que a veces no valoran, pues, ¿no? A su cónyuge que tienen al lado y no le dan ese valor y ese respeto. Yo he visto eso, al menos por la televisión, hemos podido ver todos los peruanos, ¿no? Así es que yo creo que es importante que esté siga la familia consolidada, y pues son peruanos, ¿no? Son peruanos, y pues debemos de respetarlos, ¿no? Más allá de sus propias costumbres, ¿no es cierto? Como lo tenemos todos, ¿no? Porque ellos, para nosotros, podemos tal vez decir, oye, mira, yo no hago lo que ellos hacen, y ellos podrían decir también a nosotros, yo no hago lo que tú haces, ¿no? Entonces les puede llamar también a ellos la atención lo que nosotros tenemos como costumbre por acá, ¿no? Pero es respetable, se ve una mujer muy emprendedora, la esposa de él, los hijos también, son chicos con mucha visión, y al menos creo que nos da bastante, al menos a mí me da bastante confianza, ¿no? Yo siempre deposito en las personas mi voto de confianza, y pues espero que ellos también contribuyan, de una u otra forma contribuyan, ¿no? Ya tenemos ejemplos muy claros en otros países, ¿no? Por ejemplo, justo estuve viendo un reportaje de Clinton, ¿no? Una mujer que era muy política cuando era estudiante y que pausó mientras que se casó con el presidente, pero posteriormente, luego del declive del presidente Clinton, ella postuló como, ¿no? Senadora y estuvo pues a punto de ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, qué importante es a quien tienes a tu costado, ¿no? Quien se vuelva pues tu compañera, tu cómplice, la que te empuje, ¿no? Y que pues te vaya al lado tuyo dándote tu lugar como tú dándole lugar a ella, ¿no? Eso es tan importante, ¿no? Hoy en día el respeto mutuo para ambos, ¿no?
Así es que le deseamos al presidente y a su familia en conjunto, pues, que les vaya muy bien, ¿no? Porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mucho mejor, ¿no? Así es que en eso estamos. Sí, es muy cierto, ¿no? Ahora, se manifiesta, ¿no?, por algunas personas de que la prioridad debe ser educación y salud. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, es importante, de verdad, que no podemos bajar la guardia de esta pandemia. Pues siempre estamos, dice, en la segunda etapa, ¿no?, etapa, y que va a venir una siguiente ola, y estamos en esas, ¿no? Así es que si todos vamos a estar vacunados, vamos a seguir con las protecciones necesarias establecidas por el Ministerio de Salud, yo creo que vamos a poder afrontar cualquier ola que se pueda venir, ¿no? Porque necesitamos estar sanos para poder reactivar la economía, para que los jóvenes, los niños vuelvan a estudiar mucho más presencialmente, ¿no? Y que puedan ellos poder desarrollarse, ¿no?, mucho más ampliamente, porque a veces en casa no es igual como estar en el colegio, ¿no? Hay muchas cosas que además se realizan en el centro de escuela y no en casa, ¿no? Entonces, es necesario la socialización también de los niños, de los jóvenes, porque es muy importante para su desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo de que sí, la salud es prioridad y la educación como consiguiente, ¿no? Y también la parte económica que se necesita, pues, para que camine todo, ¿no?, en nuestro país. Así es que yo creo que eso es lo primero que el presidente en estos primeros 100 días tiene que darle fuerte, y la vacunación, ¿no? Así es que estamos en espera de que, a ver qué anuncie, pues, ahora, mañana, 28, ¿no? Por supuesto. Estamos, bueno, con muchas ganas de escuchar a ver qué nos va a decir, ¿no? Claro, claro, ¿no? El tema de la vacunación es algo que no se debe perder, ¿no? Pero, o sea, avanza en Lima, avanza bastante en Lima, pero en las regiones no. Y aunque en algunas pocas provincias ya se está vacunando incluso a personas de 18 años, no es la mayoría, ¿no? Y creo que ahí es una tarea pendiente, ¿no? Ah, sí, pues ya esto creo que es un poco el trabajo de los gobernadores, de cada uno, ¿no?, de los gobiernos que existen. Por ejemplo, yo justo estuve viendo las noticias y veo que en Tacna ya están vacunando ya a personas de 20 años. Estuve viendo hoy día en la mañana y me quedé sorprendida. En Arequipa, ¿no?, ya están vacunando a los de 18 años. Sí, y o sea, ya están ellos en esa etapa. Claro, es cierto que ese departamento es pequeño, pero miren, van a un ritmo, pues, que... Claro, pero ese es el tema, que, o sea, no es todo el departamento que están vacunando, solamente la ciudad principal, ¿no? Y ahí, pues, era el tema que falta atender. Exacto, ¿no? Entonces yo creo de que, el hospital de Chancay, acá en Chancay, está coberturando, pues, también ha avanzado con todo eso de las vacunaciones, con estos vacunatones. Yo creo que se está cada día logrando el objetivo, aunque hay algunas personas, porque te diré que algunas a mí inclusive no se quieren vacunar. Yo no sé cuál es el motivo, me dicen que no quieren ponerse esa vacuna, que quieren ponerse la otra vacuna, o sea que yo le digo, bueno, si vamos a estar esperando qué vacuna te vas a querer poner, yo digo, te puedes contagiar y ahí ya no te vas a poder poner nada, ¿no? Hasta que no salgas de todo ese episodio. Y pues algo de lo que está en telejuicio, le digo yo, es tu vida, ¿no? Así es que y acá va a depender ya de cada uno de nosotros qué decisión tomemos, ¿no?, frente a si nos vacunamos o no, aunque yo invito a que todos se vacunen, porque creo que ahorita es la única arma que tenemos nosotros para defendernos de este virus, porque no hay otro, ¿no? Así es que cumplan con sus dos dosis, ¿no? Porque hay algunas personas también que van, se vacunan una primera dosis y no vuelven por la segunda, ¿no? Estuve conversando con algunos amigos que son médicos y ellos me comentaban de que hay mucha gente que solamente va por la primera dosis y no vuelve, ¿no? Así es que debemos de hacer un llamado a todos los ciudadanos a que se vacunen, ¿no? Porque así, pues, vamos a minimizar y tener menos muertes, ¿no? Y ya que tenemos, pues, problemas también, no hay camas UCI, no hay oxígeno, y de verdad que esta enfermedad empobrece mucho más a las familias porque es una enfermedad, pues, que conlleva bastante gasto, ¿no? Y enferma, pues, no solamente al enfermo, sino a todo su entorno, ¿no? Porque es así, lamentablemente, ¿no? Así es que invito a todos los ciudadanos a que se vacunen, ¿no? Así es que todas las vacunas son buenas y hay que tener ese refuerzo, ¿no? Para poder
vencer a este virus, ¿no? Y que pues, nuestro claro. país así también se pueda seguir avanzando, porque si no, vamos a estar estancados. Mira, estamos viendo algunos países que nuevamente se están cerrando, sí. No están teniendo actividad económica. Por ejemplo, Italia, tengo varias amigas allá y me cuentan que nuevamente han vuelto a tener cuarentenas y que nuevamente están en casa. Entonces, bueno, no esperemos volver a eso, ¿no? Nadie creo que quiere volver a eso, ¿no? Porque de todas maneras, como somos personas sociables, pues necesitamos siempre el estar en el encuentro con otras personas, porque si no también altera pues emocionalmente, psicológicamente, estar encerrados, ¿no? Entonces yo creo de que todos... Pero por ejemplo, estos desfiles, ¿no? Ayer hubo en Aucayama, hoy en Huaral, veíamos la aglomeración de la gente. Claro, parece que a las autoridades eso no le interesaron. Mañana hay desfile acá en Chancay. Y bueno, el tema de la aglomeración de la gente es lo que me llama la atención, ¿no? Bueno, como sí, usted personas, dice, ¿no? Depende de cada uno ya, ¿no? Sí, de verdad que sí. Aquí ya es, si tú no te cuidas, nadie va a venir a cuidarte. O sea, ya el gobierno ya dijo, distanciamiento social, pónganse su doble mascarilla, pues lávense las manos. O sea, el gobierno ya te dijo, pero tampoco te puede estar de la mano cuidándote. Entonces yo creo que aquí ya es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De mantener el respeto. Algunas personas pues creen que porque ya se pusieron también la vacuna, creen de que ahora pues ya no les va a pasar nada. No es así, señores. Entonces hay que seguir con las medidas, ¿no? Necesarias, que son mínimas, ¿no? Yo creo de que pedirle a otra persona, por favor, conserve su distanciamiento, pues tiene que saber respetar también, ¿no? Lo que tú le estás pidiendo. Yo creo de que debemos no bajar la guardia, debemos de seguir todavía instando a que se cumpla con esos protocolos y pues esperemos, ¿no? Mañana también, bueno, sí, es cierto, nosotros también participaremos en este izamiento de la bandera como institución sanmartiniana y pues bueno, al menos nosotros sí tratamos de cuidarnos lo más posible porque pues yo tengo a mi padre que es una persona vulnerable porque tiene casi 90 años y pues y sobre todo por uno mismo, ¿no? Si tú no te amas a ti, no te cuidas a ti, pues no, yo creo de que el resto puede mirarte nada más. Así es que creo que acá ya queda la responsabilidad de cada uno de nosotros, estar con nuestros cuidados necesarios, ¿no? Así es que esperemos que se siga así, ¿no? Para poder pues cada día avanzar, porque si no, vamos a seguir teniendo enfermos, Recordemos que hay esa escasez de camas UCI, de oxígeno. Yo hay veces no sé qué es lo que piensan algunas personas, ¿no? Pero bueno, no se le puede decir más porque algunos se molestan, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que tomen conciencia, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Claro. Una consulta, ¿qué opinas sobre la gestión de 8 meses del señor Sagasti? Bueno, el presidente Sagasti en estos 8 meses que ha tenido a cargo nuestro gobierno, bueno, yo creo de que para 8 meses de gobierno, él ha avanzado bastante con esto, sobre todo con la vacunación que le tocó, ¿no? Desde la adquisición misma hasta las programaciones de las vacunas, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Yo creo pedirle a alguien que tome un gobierno después de todo este colapso político, de todo este enfrentamiento, yo creo de que él ha sido muy valiente para poder asumirlo. Es cierto, y se ha parado pues firmemente y no se ha sabido conducir, ¿no? Más allá de las falencias que tiene ya nuestro gobierno propio, ¿no? Y que no viene desde el momento que él asume, viene de muchos años, ¿no? 30 años venimos con esto y mucho más tal vez, y pues que ha habido esa deficiencia y lamentablemente los gobiernos anteriores nunca han hecho mucho, ¿no? Han hecho muy poco, creo yo, y pues él ha tenido que recibir eso y en esos ocho meses, pues, ha logrado muchas cosas, ¿no? Así es que tal vez habrán alguna deficiencia, tal vez, ¿no es cierto? Porque él no estaba preparado para asumir un gobierno, él fue como congresista, ¿no es cierto? Y él iba a legislar, más no gobernar, ¿no? Entonces, creo yo de que en ese tiempo él lo ha hecho muy bien, desde mi punto de vista. Que haya habido errores, tal vez, que haya habido falencias, tal vez, pero eso no se lo podemos reclamar a él, ¿no? Tendríamos que reclamarnos nosotros mismos, porque los únicos responsables de tener los gobernantes que tenemos somos nosotros. No hay nadie más que nosotros. Así es que si algo no tenemos es porque nosotros no hemos sabido elegir en su momento, ¿no? Así es que, bueno, sí, nuestra gratitud creo a él por haber hecho en esos 8 meses el mejor esfuerzo de su trabajo. Ha sido claro. Así es que
hemos tenido ahí un presidente que ha sabido afrontar, ¿no? Claro, claro. Y en todo caso, este cambio, ¿no? De el señor Sagasti a Pedro Castillo, algunos obviamente lo ven de forma burlona, ¿no? Por el tema de la educación, básicamente, ¿no? Porque el señor Sagasti, pues, tiene muchísima educación de varios años. En cambio, en el caso del profesor, es básicamente un docente de primaria, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Son dos realidades, Huellina. Lamentablemente acá tenemos los dos Perú. Ahí están los dos Perús mostrados, ¿no? Señor Agasti, bueno, su familia, pues, él también es descendiente de alemanes, creo su madre es alemana, ha tenido otra formación, ha sido un hombre de mundo, ha escrito libros, o sea, su formación y su posición económica ha sido diferente al profesor Pedro Castillo, ¿no? El profesor Pedro Castillo es un peruano que ha sido educado, ¿no es cierto?, con la educación peruana, al alcance de las entidades públicas. Eso es lo que pasa. Entonces, él vive en otra realidad diferente a la nuestra, a la de mucho más, sobre todo del presidente. Así es que son las realidades. Ese es el Perú que muchos no quieren ver, que muchos no quieren que salga a flote. Pero esa es nuestra realidad. Y nuestra realidad a los 200 años se nos vuelve a presentar. 200 años se nos vuelve a presentar nuestra realidad. Y debemos ahora nosotros realmente ponernos como debe de ser, ¿no? Darle a los que realmente se le tiene que dar. ¿Por qué la educación no es equitativa o no es igualitaria en todo el Perú? ¿Qué es lo que está pasando? Si las políticas educativas son únicas en nuestro país, no hay políticas educativas para un sector y políticas educativas para otro sector. ¿Por qué en ese sector se hay salud y en el otro no hay ni siquiera una posta médica, no hay ni un medicamento? ¿Qué es lo que ha pasado durante estos años? Y muchas veces no volteamos a mirar esa parte. Muchos peruanos nos vamos de turismo. Siempre vamos a un lugar y decimos, qué bonito este lugar, qué bonita estas ruinas, qué bonito este paisaje. Pero no convivimos con la realidad de ese lugar, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos ido a Cajamarca, tal vez muchos hemos ido a Chota, pero nunca hemos querido mirar la realidad de esos lugares. Y esa es la realidad, y él nos la está trayendo ahora a nosotros, ¿no? A mostrárnosla, ¿no? Esto soy yo, esto es el Perú profundo, como suelen decir, ¿no? Entonces, yo creo de que debe de cambiar nuestro país desde todas perspectivas, ¿no? Y fortalecer todos los lugares de nuestro país, ¿no? Y las autoridades, pues, no se deben acordar nada más de estos lugares en tiempo de campaña, sino en el momento en el cual están gobernando, ¿no? Porque si no, pues, solamente serían gobiernos de un sector y no del otro, ¿no? Y este es el gran reflejo, ¿no? El profesor Pedro Castillo es el reflejo de ese levantamiento de voz de esas personas olvidadas, ¿no? Por el gobierno central, por sus propios gobiernos regionales, son olvidadas. Pero si nosotros, Gina, que estamos a hora y media en Lima, no teníamos acá, pues, no teníamos tantas camas UCI, no había, pues, esas máquinas de respiración, o sea, no había planta de oxígeno. Hora y media de Lima. O sea, imagínate que Cajamarca está mucho más lejos si nos vamos al lugar donde ese presidente Castillo. Yo digo, ¿cómo estarán ellos? Estarían peor. Entonces, pues no podemos nosotros manifestar otra cosa de que esperemos un cambio total, ¿no? Un cambio total e igualitario para todos, porque acá todos somos peruanos, ¿no? Así es que sí, sí he visto mucho que dicen, bueno, un ignorante va a ser mi presidente, ¿cómo es posible que un serrano ahora sea mi presidente? Yo digo, pero Dios mío, ¿estas personas de qué país serán, no? Tal vez no son peruanos, no se acuerdan de sus orígenes, digo yo, ¿no? Y a veces se quieren olvidar, pues, algunos que, ¿no? Ya se creen, pues, como siempre le digo, los cholos pitucos, ¿no? Entonces, se olvidan de sus orígenes. Y eso no nos podemos olvidar, ¿no? De dónde procedemos, ¿no? Que hayamos ido avanzando, preparándonos, educándonos, eso no nos da derecho a querer mezquindar a nadie ni mirar a nadie por encima del hombro, ¿no? Yo creo que no. Si buscamos ahora con ese bicentenario una igualdad, ese compromiso de una mira de un país cada día mucho más desarrollado, pues tenemos que empezar a desarrollarnos y a compartir mucho más con las personas con quien convivimos y respetar sus culturas, sus creencias, ¿no? Su forma de vestirse, hasta su forma de hablar, ¿no? Porque esa es nuestra realidad. Recordemos que venimos, pues, de
de un imperio incaico, ¿no? Así es que el que no es procedente de ahí, yo no sé, será de otro país tal vez, ¿no? Así es que no podemos borrar esa parte de la historia nosotros, ¿no? Claro. Pero, y hay algunas personas que hemos entrevistado acá en el programa que comentan que no hay nada que celebrar estos días, ¿no? Que ese bicentenario son 200 años de finalmente depender económicamente de grandes países. Hay gente que cuestiona, ¿no? Este tipo, la participación de don José de San Martín. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, sí, yo también he escuchado lo mismo que me dicen, pero ¿qué podemos festejar en estos tiempos? Estamos en pandemia, cierto. La pandemia nos ha agarrado a todos de sorpresa, nadie se esperaba eso, pero en el sentido de que, ¿por qué festejarlo el bicentenario? Recordemos que antes estábamos bajo el yugo español, ¿no? Y lo que festejamos es eso, ese desprendimiento, esa independencia ya de nosotros, más allá de nuestros errores, más allá de que no tenemos mucho desarrollo en nuestro país, pero ahora hemos podido tomar la decisión los peruanos. Eso es lo que debemos de festejar, que hoy en día nosotros decidimos, que decidamos bien o mal, y esa es otra cosa, pero podemos decidir, no es que alguien viene y me lo impone y me dice que es. Claro, también podríamos decir que es cierto, somos independientes, somos libres de poder decidir con todo lo que tiene en nuestro país. Claro, tenemos también hoy en día ya por un lado económico, estamos amarrados pues al Fondo Monetario Internacional, estamos prendados por muchos años, ¿no? Pero en nuestra conciencia de lo que estábamos en esos hace 200 años, pues de ese sentido de libertad de poder emitir tu opinión, de poder dar tu palabra, ¿no es cierto?, de pronunciarte, de eso estamos libres. Y eso es lo que debemos de festejar y eso es lo que nunca debemos de dejar de perder, ¿no? Porque yo creo que si un país sigue siendo sometido sobre otro, como existe en otros países en el mundo, yo creo que no tendría sentido mucho para cada ciudadano, ¿no? Yo creo que esa es la parte que debemos de celebrar, ¿no? Claro, bajo otra coyuntura, estamos viviendo otros momentos en este instante, ¿no? Sanitario sobre todo, y yo creo de que ha habido muchas muertes, ha habido muchas familias que se han desmembrado producto de pues esta enfermedad. Y eso sí está opacando, pues, estas festividades, ¿no? Pero creo que en nuestro corazón debemos de festejar a nuestro modo, ¿no? Pero yo creo respetando nuestros símbolos patrios, la gran participación de otras personas como San Martín, como Federico Bransen, por ejemplo, en Batalla de Torreblanca, que fue un francés, don José de San Martín Matorras, argentino, el mismo Pringles que lo tenemos en nuestra Plaza de Armas. Yo creo que también hay que rendirle los honores a ellos porque vinieron a nuestro país, vinieron a luchar por esta causa de la independencia, y yo creo de que eso debemos de festejar, ¿no? Debemos de festejar al menos en nuestros corazones esos episodios, ¿no? Porque si ellos tampoco no hubieran tenido esa participación, claro, con los peruanos en ese momento, yo creo de que hoy en día seguiríamos siendo parte de la colonia española, ¿no? Así es que yo creo que esa es la parte que debemos de festejar, ¿no? Claro, ¿no? Y además, quizás hay mucho desconocimiento de nuestra historia, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos libros, mucha información, a veces no nos interesamos por informarnos, ¿no? Y obviamente eso hace de que no se vea pues con buenos ojos, ¿no? Esta celebración del Bicentenario que se ha hecho en la mayoría de provincias del país, que bueno, también generan pues un gasto al Estado, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Parte de una gestión. Sí, casualmente nosotros desde la filial de Chancay del Instituto San Martiniano del Perú hemos hecho unos videos conociendo al hombre detrás del militar. Queríamos refrescarle la memoria a muchas personas adultas, como también a los jóvenes, ¿no? Y saber parte de información de estas, de este prócer o de este gran generalísimo, don José de San Martín, así como de Pringles, ¿no? Queríamos recordar cuándo nacieron,
quiénes fueron sus padres, ¿no? Si se casaron, tuvieron hijos, tuvieron hermanos, conocer a este hombre, porque hablamos mucho de las batallas, de estos hechos históricos, pero nos olvidamos del hombre que estaba detrás, ¿no? De este uniforme, ¿no? De ese militar. Entonces, hemos hecho unos videos que ya están en el Facebook de San Martiniano Chancay, ahí están colgados los dos videos, uno de don José de San Martín y el otro de Andrés Reyes Buitrón, ¿no? Entonces, habíamos hecho una programación de a partir del día 26 iba don José de San Martín, hoy día se ha subido ya el video de Andrés Reyes Buitrón. Mañana tenemos un video de saludo a nuestra patria y el día 29 tenemos el video de Pringles, ¿no? Conociendo al hombre detrás del militar que desde nuestra institución hemos querido brindar, ¿no? A toda la comunidad y traerle pues a sus memorias esta información, ¿no? Contribuyendo pues con la historia, con la cultura, ¿no? Y que estas personas pues han tenido una gran participación en el hecho de la proclamación de la independencia del Perú. Y sobre todo que han marcado el nombre de Chancay en el libro de la historia, que es tan importante y que el chancayano o las personas que viven acá tienen que sentirse orgullosos, tienen que conocer y cuando vayan por el mundo tienen que ir hablando de Chancay y diciendo, ¿no?, la participación de la gente de acá de Chancay en estos hechos tan importantes, ¿no? Y que claro, hay veces los nombres en la historia no están escritos, pero es por eso que nosotros debemos de sacar a la luz, pues, ¿no?, esta gran participación de todos aquellos, ¿no? Así es que nosotros desde el Instituto San Martiniano estamos trabajando también. Claro, no hemos hecho nada físico porque todavía, como presencial, disculpa, todavía estamos en esto de, pues, del estado sanitario, así es que hemos creído conveniente preparar videos, ¿no? Un poquito que hemos editado ahí dentro de nuestras posibilidades también, porque recuerda tú que tenemos nosotros pues algunos sanmartinianos que han partido al lado del Señor, entonces tampoco queremos exponerlos a todos. Pero nuestra contribución con nuestra comunidad es a través de estos videos en el Facebook San Martiniano Chancay, y ahí van a poder ver esta información que le estaba dando, ¿no? Conociendo al hombre detrás del militar, y que pues ya estamos en nuestro segundo episodio y ya viene el último episodio que es pues Pringles, ¿no? Para conocer y refrescar nuestra memoria frente a estos grandes hombres, ¿no? Así es que nuestra gratitud, como siempre digo, a los argentinos como a los franceses y sobre todo a todos aquellos chancayanos, de que hay mucha descendencia de aquellas personas que participaron en este hecho histórico como Batalla de Torreblanca, ¿no es cierto? Y por qué no decir también pescadores, ¿no? Así es que desde el Instituto San Martiniano, todos los asociados han colaborado frente a esta edición y aquí pues contribuyendo para celebrar de ese modo, ¿no?, el Bicentenario, que es lo que hemos querido nosotros hacer. Claro, claro. Interesante. Entonces esos videos los pueden ver en la página de Facebook del Instituto San Martiniano Filial Chancay. Muchísimas gracias por esta entrevista, señorita Teresa Espinosa. Por favor, su mensaje al pueblo de Chancay, a sus vecinos respecto a este nuevo aniversario del Perú, y obviamente es una oportunidad para querer llamar más a nuestra tierra, ¿no? Sí, Gina, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de poder participar en tu entrevista. Y sí, desearles a cada uno de los chancayanos, como a todos los peruanos, unas felices fiestas patrias y que sirva esta conmemoración de los 200 años de la proclamación de la independencia para revalorar a nuestro país, para revalorar todos los hechos históricos y para darle el sitial que le corresponde a nuestro distrito y sobre todo a todo nuestro país. Así es que si estamos unidos vamos a lograr tener un país cada día mucho mejor, en unión, fortaleciéndonos, ¿no?, cada uno de nosotros. Así es que felices fiestas patrias para todos. Hasta una próxima entrevista. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felices fiestas también para usted y toda su familia. Cuídese gracias. Mucho. Hemos dialogado con la señorita Teresa Espinosa Vizquerra, y es la representante del Instituto San Martiniano Filial Chancay, y por supuesto nos ha mencionado que han producido estos videos y los pueden ver en su página de Facebook de la institución.
Antes de finalizar con el programa, queremos presentarles las declaraciones del profesor Gabriel Changanaki, quien nos brinda detalles sobre Educa Chancay, este programa que se viene desarrollando ya desde hace algunos días atrás, y queremos conocer algunos detalles precisamente de este programa Educa Chancay. Escuchemos. Estamos ya hoy lunes, hemos continuado con la segunda semana. Hoy se ha dado nuevamente el curso, la segunda clase de Historia del Perú. Hemos notado una buena participación de parte de cada uno de los alumnos que hasta el momento se vienen sumando. Somos o son ya 50 alumnos que pertenecen a este programa educativo. Cuéntanos, en esta ya segunda semana, ¿qué expectativa tienes tú de los alumnos que se han incorporado en estos cursos? La verdad que estamos con todo el optimismo de que más jóvenes se puedan sumar. Hoy, por ejemplo, ha venido también una mamita, se le ha comunicado que también le pase la voz a través del grupo de WhatsApp de las madres de familia de su institución educativa. Creemos que al conocer los padres de familia que se está desarrollando de la mejor manera este programa educativo, entre ellos mismos se van a pasar la voz y más jóvenes se van a sumar, ¿no? Hasta el momento estamos notando buena participación, como mencionaba. De lunes a jueves tenemos cursos, en este caso relacionados a la preparación académica, y los días viernes tenemos talleres de desarrollo personal. El día viernes pasado, la señorita Mireya Ramírez ha desarrollado el tema de gestión emocional dirigido a cada uno de los jóvenes. Este viernes queremos tocar un tema relacionado a los valores, a los principios, para que los jóvenes también puedan continuar por esta senda, esta buena formación. Dime, aún con ya la segunda semana que ha iniciado el programa Educa Chancay, ¿pueden inscribirse aún los alumnos? Así como lo mencionas, todavía pueden inscribirse, y por si acaso es completamente gratuito, porque hay algunos papás que también hacen la consulta, preguntan cuánto se paga, y siempre se recalca que es completamente gratuito. Todavía pueden inscribir, estamos aquí en la municipalidad, pueden llamar también a mi número o pueden escribirme al WhatsApp 993-979824. Este tipo de programas es importante porque no solamente formamos académicamente al joven, sino también lo formamos con valores, lo formamos con principios. Son talleres que se dictan los viernes, donde vamos a invitar a diferentes profesionales para que puedan llegar también con los jóvenes. Es por eso la importancia de entender que si en este caso usted como padre de familia nota que su hijo ya no requiere este tipo de programas porque posiblemente ya está laborando, ya está estudiando en algún instituto, en alguna universidad, o porque ya simplemente no requiere porque ya pasó la edad, es importante compartir para que más familias se enteren, para que más jóvenes también se puedan inscribir. Entonces, de esta manera, seguir formando parte de este equipo educativo. ¿Cuántas horas por día duran las clases que se realizan en el programa Educa Chancay? Las clases se desarrollan de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los alumnos están ingresando desde muy temprano, de manera puntual. Hay algunos jóvenes que se van integrando en el proceso de la clase entre 2 y 10, 2 y 20. Se comprende porque hay algunos que terminan sus clases de la escuela a una hora determinada, mientras se dan un tiempo para hacer sus quehaceres personales, recién comienzan a integrarse a partir de las 2 y 10, 2 y 20. Hay que comprender, como menciono, de 2 a 4 de la tarde. Son las horas en las cuales se desarrollan las clases y la hora también en la cual yo también estoy presente, ¿no? Para poder hacer de alguna manera el seguimiento, para poder visualizar la participación de los jóvenes, y de igual manera para observar pues el detalle, la clase, la metodología que desarrolla el maestro de cada curso. Esto fue lo que ha declarado entonces el profesor Gabriel Changanaki de la Municipalidad de Chancay sobre el programa Educa Chancay. Solo para finalizar, el hospital está indicando la vacunación para adultos de 55 años a más contra el coronavirus, segunda dosis. Lugar de vacunación, Estadio de Chancay, los días 29, 30 y 31 de julio. Esto es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Repetimos, la segunda dosis para adultos de 55 años a más, los días 29, 30 y 31 de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y para la segunda dosis de vacunación para adultos de 50 años a más,
en el estadio de Chancay los días 1 y 2 de agosto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esa es entonces la información de las fechas y horarios para la segunda dosis de la vacunación para adultos mayores de 50 y 55 años de edad. Estamos terminando la presente edición de Líder Noticias, agradeciéndoles siempre por su preferencia e invitándolos a que compartan el video para que más chancayanos puedan ver esta transmisión y además invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Escuche la radio a través de internet en nuestra página web liderchancay.com. Muchísimas gracias por su preferencia. Continúe siempre con nuestra programación. Adelante, estudios.